Bueno, los afiliados a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción nos han hecho saber que las necesidades, las prioritarias en el municipio de San Andrés Cholula es el tema de agua potable, el drenaje también y algunas obras de infraestructura vial necesarias para que exista una mayor y mejor conectividad en todo el municipio de San Andrés Cholula. Es lo que nos han hecho ver. Y es lo que le hemos comentado y le hemos hecho saber a la candidata en estos momentos.